Quantumania, la nueva película de Marvel Studios. No te pierdas esta gran aventura ahora en cines y en 3D. Jamaica contra Venezuela. Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos. El gusto de saludarlos. Aquí estamos por ESPN acompañándolos. Este gran duelo tan esperado por los que gustan del fútbol. Diego, bienvenido. ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo va, Mariano? ¿Qué tal? Un placer. El envío largo. Abre juego. El envío largo que se hizo. Largo envío. González. Balón largo. Abre juego. Ahí está. Está por arquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. Atención. Venezuela. ¿Qué se cuenta la torre? Bueno, que a partir del 8 de septiembre Francia se convierte en la sede del mejor rugby y Star Plus se convierte en la mejor forma de ver el mundial. Suscríbete ahora para vivir la pasión del mejor rugby. Abriendo juego por ese lado. La pelota a lo largo, pelota larga del fondo. Al centro va en contra. ¡Gol! Señoras y señores, una carambola. Ay, 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 qué desazón debe tener el técnico. Uno puede esperar que le hagan un gol, pero no de esta forma. Accidente o no, anotaron un gol. González. La pelota del arquero. Se queda con el balón. Mete el pelotazo largo. La pelota al medio.
González. Abre la cancha. El árbitro marca el final. Señoras y señores, no hay más tiempo para esta primera parte. El equipo quedó tocado con ese gol en contra. Fue una jugada muy desafortunada, pero bueno, ya está. Ahora hay que buscar respuestas anímicas y futbolísticas. Allí va, segundo tiempo en marcha. Haciendo la pausa. Va tomando el balón. A colocar. El envío largo que se hizo. Lanza largo. González. Venezuela no ha hecho ningún cambio hasta ahora. La va tocando hacia atrás. Y la perdió el invito. González. Tocándola para la derecha. Va al centro, va. Aquí a dividir. Metiendo el sablazo largo. ¡Qué escapada! ¡Fenomenal! Eliminando la marca. Atención. Y en el centro, traba y quita. Antonio. Haciendo la pausa. Toca atrás para el arquero. Venezuela tiene el panorama muy complicado. Quizás puedan tener una chance más. En el fútbol nunca se sabe. El envío largo. A colocar. A dividir la pelota. Y el árbitro del partido, señoras y señores, marca el final. Al final, todo se redujo a ese error fatal de la defensa. A veces se ganan así los partidos de fútbol, lamentablemente, claro. Yo me voy muy satisfecho. Creo que los hinchas también. Tuvimos buen fútbol, momentos de tensión, varias ocasiones de gol. Lo que todos esperábamos de este encuentro. Chau, Diego. Un abrazo, Mariano. A todos ustedes por acompañarnos del otro lado. Gracias. Será hasta cualquier momento. Are you?